Mi Casa Electrodomésticos te espera con todos los medios de pago y una gama completa de electrodomésticos, muebles nacionales e importados, artículos para playa y todo lo que necesitas para tu casa o para regalar. Mira esta oferta por todo enero o hasta agotar stock. Lavarropas TEM con jabón y suavizante de obsequio por $286. Bicicleta Escoba desde 399, piscinas 830 litros, 3.000, está bien digo, 3.400 pesos, motos Anela 1.310 y mucho más. Mi Casa en sus dos locales de General Flores y Blandengues y el del Paso de la Arena frente por frente a la terminal de ómnibus. Mi Casa, en General Flores. Implantes Capelli, ¿qué tal? En Capelli tenemos la solución a tus problemas de alopecia y caída de cabello. Tratamientos médicos con la última tecnología y fórmulas exclusivas. Valoración médico profesional de cada paciente. Trato ameno y personalizado. Agenda tu consulta al 2481-2929 o pasá por Luis Alberto de Herrera, casi Avenida Italia. Y si llamás o vas, decís que vas de parte de Rumbo a la Cancha y también vas a tener una atención especial. Seguimos con el presidente de Juventud y las Piedras, Yamandú Costa. Te escuché decir cómo hacen para llegar... Ah, no, pero tenía una pregunta pendiente, o varias. Son tantas. Cuando van a la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿les dan información? Muchas veces hemos pedido información, los clubes que estamos en la unión de clubes, y esta información no se nos da, pero esto es parte de todo ese combo que tenemos en donde se oculta información, se digitan los gastos, se digitan las inversiones, se digita a qué club vas a favorecer y a qué club no vas a favorecer. Y todo eso lo estamos viendo porque se ha instalado una forma, una impunidad para trabajar en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es alarmante. Hasta la altura del campeonato ya nada nos llama la atención. Nos duele ver cómo, por ejemplo, esta medida que tomó la Mutual, diciendo que habían canchas que no tenían nivel profesional, nosotros creemos que es una operación política. Y lo es, hay confirmación. Tal es la confirmación que inmediatamente trata de andar marcha atrás y el Ejecutivo decir que desautoriza totalmente a lo que son las visitas estas oculares de parte de la Mutual, porque nosotros estamos auditados por la Comisión de Cancha, estamos auditados por las intendencias, por los bomberos, por el Ministerio del Interior, y la Comisión de Cancha está integrada por profesionales. Está Dante Prato, que fue presidente de Defensor, con agrimensores, con arquitectos, y no tenemos observaciones. Ahora van ojeadores con claros intereses políticos que lo que buscan es... ¿Y fueron directo a la cancha de ustedes? ¿No pasaron por ninguna...? No, deben haber ido en helicóptero, porque si iban por la forma de llegar normalmente a las piedras, tenían que haber pasado por la cancha Rentista o la Aerooriental de La Paz, y deben haber ido en el helicóptero, porque por ahí no pasaron. Por La Paz seguro. ¿Y por Mendoza? También, bueno. Ahora, ¿podés agarrar por ahí? ¿El club puede negarse a una visita esa? Nosotros no negamos nada. ¿Pero puede un club negarse? Sí, por supuesto. Es que ya se lo negaron, ya no van. Pero nosotros no solamente que no nos negamos a nada, sino que creemos que está bien y que tiene que haber un interés de parte de la Mutual por las situaciones profesionales de los equipos, de todos los equipos. Pero para todas las canchas. Pero para todos, seguro. Ahí va. Ahora, de las condiciones profesionales nos preocupamos solamente de algunos. Y no nos preocupamos de las condiciones profesionales que hay jugadores que todavía se les debe de la época del tanque Sisley. Y esa cancha del tanque Sisley, la cancha de Lavalle, se alquiló cientos de veces con la complicidad de los jugadores y del ejecutivo de la AUF. Y esa plata no entró por la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque entre otras cosas el Club Juventud le tiene intervenida las cuentas al tanque Sisley porque le debe plata de las concentraciones que hacían la chacra en el complejo deportivo de Juventud. Esa plata no entró, y eso lo sé por qué, porque lo vivimos. A mí nadie me lo contó. Hace 12 años que soy presidente de una institución que no ha dejado un solo día de invertir en condiciones de profesionalismo para todos los trabajadores.
y para los jugadores, y los técnicos, y los profes, y los médicos, y los kinesiólogos. Lo que tiene el Club Juventud no lo tiene otro club ni de primera. Nosotros no queremos compararnos con nadie. Lo que queremos es que el fútbol profesional cada día sea más profesional. Y para eso necesitamos hacer, entre otras cosas, la liga profesional que maneje los fondos del fútbol pensando en mejorar los ingresos y que la distribución sea correcta. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con el clientelismo, designando qué club se salva? ¿A quién le vamos a dar una cancha de césped sintético? ¿A quién le vamos a poner luces? ¿A quién le vamos a dar un contenedor? ¿A quién vamos a ayudar económicamente para que pueda pagar los sueldos? Esa forma no es desarrollo, esa forma no es sustentabilidad. Nosotros tenemos que manejar el fútbol profesional en la liga profesional, poder mejorar los ingresos y tener una correcta distribución que apunte a la sustentabilidad. Porque es la única forma que mejore de abajo el fútbol uruguayo, porque nosotros si no competimos bien, los que salen al exterior salen a dar vergüenza. Ahora, si vos no tenés un fuerte mercado interno, ¿y cómo lo fortalecés? Es una ley de mercado, lo fortalecés con plata. Si vos no tenés instituciones fuertes, sólidas, que puedan competir en forma profesional, puedan tener buenos campos de juego, puedan tener buenos jugadores, bien alimentados, bien descansados, bien contenidos, no vas a tener nunca un fútbol profesional. Y para tener ese fútbol profesional, no lo puede manejar el fútbol profesional los jueces, los grupos de interés, los directores técnicos, mucho menos los jugadores, y mucho menos el fútbol amateur. Es por eso que la lógica de la Liga Profesional de Fútbol es para fortalecer, es para que tengamos lo que quieren los jugadores, condiciones dignas de trabajo. Pero le están errando la forma. Y no solamente que están errando la forma, sino que fueron muy burdas, están en maniobra política que fue muy, muy grosera. Es por eso que nosotros creemos que hay que sincerarse y hay que hablar las cosas seriamente. Nos indigna ver este tipo de cosas, pero nosotros estamos muy preocupados. Y cuando van a hablar con Ignacio Alonso, con el Nacho, ¿los recibe? ¿Qué les dice? Muchos compañeros presidentes de la Unión de Clubes han querido hablar con Alonso y han podido hablar con Alonso. Yo en particular no quiero hablar con Alonso, no he intentado hablar con Alonso, porque estuve muy presente en todo ese proceso que fue la intervención del fútbol uruguayo, con mucho dolor, dimos batalla por defender la dignidad del fútbol uruguayo. Cuando nos cambian las reglas de juego para que pase esto, para que sigan en el poder, vimos con mucho dolor cómo hubieron delegados que cambiaron el voto en el cuarto secreto y vimos cómo salían de las reuniones con Alonso sin consultar a sus clubes, sin consultar a sus federaciones y luego cambiaron el voto para que en la segunda vuelta ganara Alonso. Desde ese día no pisé más la calle Guayabo, no he ido más a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Va nuestro delegado y nosotros nos regimos a través de la institución con todos los estamentos que tiene la institución. No hemos tenido en 12 años un solo responsable del Club Juventud, un solo delegado del Club Juventud, en ningún estamento de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y en los últimos 6 años, menos. Y en estos últimos 4 años, ni el presidente ha pisado la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con ese tipo de manejo, con acciones espurias, con manejar ese tipo de recursos que no tienen que venir a todos y cómo lo manejan en forma dirigida para algunos. Y en definitiva, esa peor forma de hacer política en el fútbol, algo que a todos los uruguayos nos tiene que llenar de orgullo y tendría que ser realmente un verdadero patrimonio nacional, lo estamos transformando en lo peor de lo peor, porque a donde hemos caído, a donde ha caído el fútbol uruguayo, yo creo que nunca en la vida pensamos haber llegado. Y vos estás en segunda, ¿no? No hay VAR. El VAR este año debería, tal cual como se había venido diciendo, deberían pagarlo los clubes. Según me cuentan, me dicen, me informan, averiguo. Dice que el VAR lo seguiría pagando la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Eso es una forma también de buscar algún votito? Obviamente.
cuanto más plata manejas, más capacidad de compra tenés. 2 más 2 son 4. También, en el fútbol no sé. Bueno, aquí lo hacen dar 16. pero, ¿por qué? ¿Por qué el tema de AUF-TV? AUF-TV la estamos pagando los clubes profesionales. ¿Y por qué estamos pagando? Porque estos quieren inventar una televisación, que está bien, puede ser un hermoso proyecto, pero es para acumular poder, no es para llevar más plata al fútbol. Porque si ha entrado decenas de miles de dólares más al fútbol uruguayo y no lo distribuiste correctamente, ¿a vos qué garantía me estás dando que cuando tengas AUF-TV y genere más ingresos, me lo vas a distribuir correctamente? Es una gran farsa. El AUF-TV, así como el VAR, como otras estamentos de la Asociación Uruguaya de Fútbol que acumulan dinero, que reciben dinero de FIFA, que reciben de Conmebol y generan con ese dinero clientelismo y amiguismo, lo único que quieren hacer no es mejorar, es proyectarse en el poder. Yamandú, y a ver, porque salir de este atolladero, de este, digamos, de estas diferencias tremendas que existen, Yo creo que no. La solución no sería una mesa redonda. Si quieren, les prestamos esta. ¿O las dos? Las dos. Acá caben varios, caben muchos. Y que se digan las cosas como se tienen que decir, sin ocultar absolutamente nada. Y que empiece a las 10 de la noche, a las 5 de la tarde, a las 3 de la mañana y termine dentro de 3 días. Como hacen en el Parlamento, cuando hay que votar alguna cosa, termina tal día y pasan toda la noche. Pero que salgan soluciones, porque cada vez se ahonda más esa famosa grieta, ahora que le dicen grieta. Yo en mi barrio y en el boliche decir que estamos al aire, si no digo lo que miércoles. Pero, digo, no ha llegado el momento o de qué sé yo. Los clubes siguen teniendo, entre comillas, el temor que vuelva a decir la Confederación, como vos dijiste en algún momento, que nos asustaron con no participar más en torneos, etcétera, etcétera, que son todas mentiras esas. Todas mentiras, nos dijeron que este modelo de Asociación Uruguaya, este modelo de Congreso de la Asociación Uruguaya, esta representación de los jugadores, los técnicos, que se iba replicando en todo el mundo, ninguna otra federación se replicó así. En Argentina hay un solo voto por el grupo de interés, jugadores, técnicos y jueces. Nosotros solamente jugadores tenemos 11, pero aparte tenemos el poder de la Conmebol, que presiona absolutamente todas las decisiones del fútbol uruguayo, queriendo poner de rodillas al fútbol profesional, que somos los artífices de esos jugadores que después son la selección y bueno, y toda la gloria que sabemos del fútbol uruguayo y demás, es el fútbol profesional. Nosotros necesitamos, y este es uno de los caminos que necesitamos emprender, que ya lo emprendimos y que viene caminando muy firme, es conformar la Liga de Fútbol Profesional. ¿Por qué? La Liga de Fútbol Amateur está, el fútbol interior está, la gremial de jugadores está, la mutual está. Nosotros nos metemos entre la mutual a ver qué decide la mutual. Entonces, ¿por qué no tener una Liga de Fútbol Profesional en donde los clubes, que somos los que invertimos, los que realmente hacemos el esfuerzo para mantener el escenario en condiciones, invertimos en cancha, invertimos en presupuesto, invertimos en sueldo, ponemos muchas horas de nuestro día y mucha energía a los dirigentes, el fútbol profesional tiene que tener una liga profesional que la rija. Pero no estamos inventando el agujero del mate. La liga profesional en España funciona y funciona muy bien. En Argentina, en Ecuador, la están queriendo instalar en Brasil. A ver si a Brasil le van a decir, no puede hacer la liga profesional. No se lo van a poder decir. Y entonces nosotros, es bien claro, el próximo paso, que son las elecciones, vamos a tener candidatos, vamos a tener un programa y vamos a luchar contra este poder impuesto en la Asociación Uruguaya de Fútbol para poder cambiarla. Si no logramos cambiarla, vamos a seguir profundizando el trabajo desde la Liga Profesional de Fútbol, porque el fútbol profesional necesita aggiornarse, necesita fortalecerse, necesita desarrollarse. La Liga ya está. Ya está, pero... hay dos versiones, una que ya está aprobada y lo único que necesita simplemente fue la formalización. Y la otra es, en realidad se necesita la autorización del Congreso, porque ha pasado por todas las etapas. No, nosotros cuando en plena intervención, con la espada mocle colgada a la cabeza, uno de los últimos borradores
que nos hacen trampa y nos mete Bordaberry, nos mete uno de los últimos borradores para que aprobemos, habían sacado la cláusula gatillo que nosotros... ¿Bordaberry? Bordaberry fue el interventor. Ah, no, cuando... Ah, sí, sí, cuando estaba interventor. Recordemos, sí, los sí. interventores son Bordaberry, sí, sí. Castaín de Bá y Scotti. Recordemos. Scotti, el hermano. Ahí va, del recordemos. Presidente de la Mutual. Sí, pero hay que de repente hacer memoria porque hay cosas que se nos pueden Seguro, estar pasando. Está bien. Esos son los interventores. Los interventores vinieron nada más que para cambiar las reglas de juego para poder seguir ganando. Porque si no, perdían. Sí, porque sí, se sí. había caído Wilmar Valdés y no tenían candidato. Y perdían. Entonces, perdían. Con la complicidad de la Conmebol, cambiaron los estatutos, cambiaron la correlación de fuerza para poder proyectarse en el poder. Y es así que una de las cláusulas que nosotros habíamos puesto en esa pelea desigual, porque era pelea entre David y Goliat, era una pelea de titanes contra sí, sí, nosotros sí. con Oscar Badiente, con la amenaza de que nos inhabilitaban y contratiempo, queríamos poner una cláusula que dijera el día que el fútbol profesional quiera tener la liga profesional, la pueda poner por el solo hecho de votarlo en el Consejo de Liga. Y esa Está cláusula bien. Gatillo la pusimos, porque en el mundo el fútbol profesional se rige por ligas de fútbol profesional. Y eso lo pusimos en los estatutos, eso está vigente y eso simplemente, teniendo el aval del Ministerio de Educación y Cultura, que ya lo tenemos, de la liga profesional, ahora podemos comenzar 2023 a trabajar en la liga profesional, aunque a algunos no les guste. Yamandú Costa, presidente de Juventud, amigo de la casa, gracias. Gracias a ustedes. No, gracias por venir. Antes del clásico cuentito de despedida de Cucu, los regalos, señor director, que se lleva el señor Yamandú Castro. Mirá, Cucu. En el Liverpool anda volando el aceite, anda volando la harina, anda volando todo. Todo, en todo el Uruguay. Mayonesa. Sí, cocinás con óptimo y se nota. Mayonesa Uruguay, pues la delicia. Si la probás, cambias. Paracetamol Sabó para aquellos todos que estamos medios nerviosos, pero hay que llevarlo, digamos, en el bolsillo del caballero, en la cartera de la dama, como aquel que va vendiendo cosas en el bondi. Sí, ¿cómo y no? Bueno, y tenerlo también en tu vehículo, en lo que fuere, porque baja la fiebre, alivia los dolores, te calma totalmente. No hace daño al estómago porque en Sabó... Sabemos de salud. Sí, señor, y Óptica Brioso te hace ver mucho mejor los lentes. ¡Ay, los lentes que venden! Te regalan Gracias, otro par, Cucu. Por las dudas. Es un fenómeno, Luisito Brioso, y el resto de los muchachos que te atienden a las mil maravillas acá, en la Casa Verde de la calle San José, entre Yaguarón y G. Y mirá, ¿cómo le vamos a dar ahora lo que queda? A lo que queda de Confitería La Estrella. Nos vamos, señores, que tengan una buena semana, feliz carnaval. Recuerden el Liverpool todos los días, lunes y martes no, en esta oportunidad, pero Festival de Murga, Festival de Parodistas, miércoles, jueves, miércoles, y hoy un espectáculo maravilloso, todavía no se vayan. C1080, la compañía, un título viejo, Caballeros y la Trasnochada, esta noche te veo. Muy bien. Veterano, le dijo otro amigo veterano, dice Miguel, vos me dijiste, me podías conseguir unas pastillitas azules, dice que son buenísimas. Dale, lo consigo, los días le llevo las pastillitas, llevo la, ¿y cómo te fue con las pastillitas azules? Divino, divino, pasé una noche espectacular, espectacular, qué buenas son las pastillas azules, sí, ni un mosquito me picó. Señores, buena semana, que pasen bien, chao, chao. Bajo tu puente lloré algún amor, busqué la armonía y el coraje del canto. Ay de mí, sin tu calor. Fue una presentación exclusiva de Cousa, 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos.